Amigos de XFM, amigos de la Ciudad de México, amigos del país, estamos en este lunes 23 de marzo y vamos a estar haciendo contacto con las estrellas de la música que en este caso estén en su país o en alguna otra ciudad que no sea el que corresponde a su lugar de residencia, pero que estén haciendo cosas en esta época, en esta etapa del mundo que nos ha tocado vivir. Está Andrés de Devicio con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Jesse, ¿cómo estás? Bien, contento de saludarte, Andrés. Devicio es un grupo que ha tenido mucho contacto con México. Primero, dinos, ¿dónde estás en este momento? ¿En tu casa? ¿En Madrid? ¿En España? ¿Dónde? Sí, bueno, lo primero de todo, estoy bien, estoy en Madrid, que es uno de las ciudades más contagiadas por el virus, pero contento, manteniéndome positivo y hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde casa. Nosotros, entre otras cosas, hemos sacado un disco desde casa, gracias más que nunca a Internet, apoyándonos en las redes sociales muchísimo, que ya sabes que son muy importantes para nosotros. Todo lo presencial lo hemos tenido que posponer, pero bueno, estamos grabando vídeos, estamos haciendo todo tipo de actividades, utilizando mucho Skype y todas las plataformas digitales, ¿no?, que nos permiten estar a los cinco conectados y trabajando de la mejor manera que se puede. Oye, Andrés, además fueron parte de la campaña esta de Yo Me Quedo en Casa, ¿no?, del pasado 15 de marzo. Sí, hicimos un festival que se generó aquí con el Yo Me Quedo en Casa Fest, donde todos nos íbamos conectando a nuestras redes sociales y fuimos haciendo un concierto, Jesse, de media hora. Cada artista iba a durar solamente una semana y ya va por tres semanas el festival, porque ha ido muy bien y la gente se está enganchando mucho a los directos de Instagram, de Facebook, de YouTube, de las plataformas. Oye, Andrés, en España llevan, la situación es muy complicada en España, pero llevan ventaja en torno a la etapa en la que se están guardando, en la que se han cuidado contra México, que apenas estamos como empezando ahora sí que valga la redundancia, la etapa evolutiva del virus. ¿Qué consejo le darías hasta a las miles de fans que tienes acá en México? Como te digo, nosotros llevamos ya una semana ya, por ley, todo el mundo tiene que estar en su casa por mandato del gobierno. Todavía faltan muchos días por delante y yo creo que hay muchas actividades que se pueden hacer desde casa, no solamente teletrabajar, sino también, ya te digo, el poder estar, volver a encontrarse con el piano, con la guitarra, con muchas aficiones que hay mucha gente que ha dejado, y que se vuelva a encontrar con uno mismo, leer, cocinar y un millón de actividades más. Pues muy bien, Andrés, te mando un abrazo. Muchas gracias por tomar la llamada y mucha suerte con todo esto. Sí, un abrazo. Esperemos que nos veamos pronto. Chao. Esperamos vernos pronto. Andrés de Devicio, desde Madrid, desde España. Vamos a continuar con este programa y esta dinámica la vamos a estar haciendo. Vamos a estar enlazándonos con distintos artistas y personalidades para que nos digan qué están haciendo, cómo están matando el tiempo. Y este fue Andrés de Devicio. Vamos a continuar con el show.